Los nominados a los premios Oscar reciben una bolsa llena de regalos que van desde chocolates hasta viajes en cruceros. De lujo, Infobae reveló que los nominados como Yalitza Aparicio y Alfonso Cuarón podrán consumir chocolates Crescendo de Coda Signature, que elabora productos como trufas y barras con 10 miligramos de THC, tetracannabidiol, parte adictiva del cannabis. Este año se dice que en los regalos abundarán productos canábicos y que la persona debe tener cuidado aunque estos alivien la tensión y relajen la mente, video. Pese a esfuerzos, ayuda humanitaria no logró entrar a Venezuela y volvió a Colombia, jarritos, spa y hasta crucero por el Amazonas. Yalitza recibirá además el refresco jarritos, cosméticos con extractos de semilla de cannabis sativa, en presentación de humectante facial High Beauty. Ella y los otros nominados también tendrán los productos dentales Closis, las barras de pretzel de Optimum Nutrition y los secadores de pelo de A10. Estos obsequios son recibidos solo por los 25 nominados a los premios de la Academia en las categorías de actuación y dirección. Los nominados también disfrutarán de sesiones privadas de alivio de la fobia, un desatascador de inodoro Mr. Poop Emoji, una semana en el Spa Golden Door en California, con un valor de más de 10 miles de dólares, vacaciones en el lujoso resort Abaton Luxury Villas que por noche tiene un costo de $779 y un crucero por el Amazonas de por 6 miles de dólares. Con información de Infobae y CNBC.